¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez estoy contento porque voy a hacer una receta que ya había hecho anteriormente. Son unos pollos sentados o pollo a la cerveza o pollo violado, como se nombran en algunas regiones de aquí de mi país, como en el lado norte, en Monterrey específicamente. Y este pollo me va a gustar mucho porque son tres sabores diferentes que acabo de descubrir que ya se procesan y se hacen aquí en mi región. No se hacían. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Esta es la gran receta que tenemos, se llaman pollos gran avia y hay de varios sabores, hay adobo picante, existe ahumado miel y también existe el sabor a la naranja, también hay uno natural y por cierto están más grandes de lo normal. Estos pollos normalmente en mi región, los pollos crudos se venden de 1,5 kilos, 1,600 kilos, tal vez 1,800 kilos. Pero estos pollos van con pesos de entre 2,600 kilos, 2,700 kilos y 2,800 kilos. Ya vienen marinados con su respectivo sabor. Una de las cosas que voy a utilizar como ingredientes adicionales para potenciar ese sabor es lo siguiente. Voy a requerir un poquito de agua junto con miel de maple. La voy a mezclar y se lo voy a inyectar al pollo que es ahumado miel. Entonces le voy a poner un poquito de más bien en el interior. Al pollo que viene adobado, picoso o con adobo picante, le voy a inyectar néctar de manzana, pero también le voy a poner un poquito de sazonador de paprika junto con cajún para darle un poquito más de picor. Y al pollo que viene con naranja, solo le voy a inyectar un poco de naranja. Ya para finalizar voy a requerir también sal, pimienta y 3 latas de cerveza del sabor que tú más quieras, porque es ahí donde los vamos a colocar para meterlos al asador a las brasas. Tengo aquí previamente astillas de leña de manzano que puse en un recipiente con agua y las puse durante 20 minutos. El objetivo es que agarren bastante agua y se mojen. Una vez mojada, lo que yo quiero hacer es tratar de ahumar mi pollo en un ambiente cerrado como un asador con tapa, pero en lugar de comprar un accesorio especial para este procedimiento, vamos a hacerlo nosotros de manera casera. Y voy a tener 2 hojitas de aluminio donde yo las voy a colocar. Voy a tratar de poner mis astillas mojadas. Y una vez que las tengo acomodadas, en una hoja de aluminio voy a tratar de doblarlo para hacer un cuadro o un rectángulo. El objetivo de haberlas mojado es que se tarden mucho más en quemarse y mientras eso sucede, suelten por mucho más tiempo el humo. Entonces vamos a hacer un cuadrito o un rectangulito como si fuera una almohadita. Vamos a utilizar 2 hojas de papel aluminio. Una vez que la pusimos de esta manera, la vamos a voltear. Y una vez que la volteamos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a doblarla y vamos a tratar de hacer una pequeña almohadita. Una vez que la tenemos de esa manera, la apretamos y procedemos a hacerle algunos agujeritos. No muchos, no son necesarios tantos. Con un picayelo o con un cuchillo. Y esto lo vamos a poner arriba de nuestras briquetas o arriba de nuestro carbón, de nuestro fuego, para que se vayan calentando y al momento que suelten el humo a través de los agujeritos, nos llenen todo nuestro asador para ahumar. Lo primero que voy a hacer es, como este marinado está dentro de mi pollo y hay bastante juguito que no me gustaría perder, es vamos a cortarlo y vamos a recuperarlo. Vamos a colocarlo en un vaso, recipiente o taza, donde tú lo quieras colocar, porque nos va a servir para más adelante. Para mi sorpresa, el jugo que le sobra a cada empaque es demasiado, así que voy a aprovechar esto mismo para inyectarlo. Al adobo, como dije, solo le voy a poner un poco de néctar de manzana. Al de sabor naranja le voy a poner un poquito de sabor naranja, lo voy a revolver y lo voy a inyectar. Y al de miel voy a poner tantita agua, le voy a colocar un poco de miel.
solo para dar un poco de dulzor. De hecho, olí los tres sabores y los tres sabores huelen respectivo a lo que son. A miel, a adobo picosito y a naranja. Solo un poco, realmente es mucho jugo el que sobró. Y vamos a reinyectar a cada respectivo pollo. Vamos a cortar el exceso de grasa con mi amigo Filín. La colita también, porque es demasiada grasa. Y esto vamos a hacer con los tres pollos. En este momento, con la parte de lo que tiene en la bolsa y le quitamos todo el líquido, lo vamos a volver a regresar al pollito. Recuerden que lo queremos bien marinado, entonces vamos a colocárselo, vamos a remarinarlo para tratar de no perder este liquidito. Ahora, es normal que todo este jugo tal vez no le quepa en su interior. ¿Qué vamos a hacer con él? Ahorita les digo, no lo vayan a tirar. Bueno, muchachos, tres pollos, carbón, tiempo. Es momento de animación. Y aprovecho que a lo largo de este video voy a dar varios saludos que me pidieron en sus comentarios. Son varios, así que durante el transcurso los iré diciendo. Mientras tanto, salud, porque con esta animación marinamos al parrillero. Tenemos tres latas a las cuales ya les quitamos más o menos la mitad y la mitad. Y en cada una de ellas vamos a poner un poco de sal. Y vamos a poner, a colocar un poco de pimienta. Y es aquí donde en cada uno de ellos vamos a colocar el sobrante de nuestro pollo. Pero no hay que equivocarnos, porque el calentamiento de la cerveza más el respectivo jugo en el que venían marinados nos va a hacer un consomé. Aquí vamos a colocar el de miel. Acto seguido, el de naranja. Y luego vamos a colocar nuestro adobo. Así que el líquido respectivo con la cerveza nos va a hacer un caldito muy bueno con el cual se va a servir el respectivo pollo. Vamos a agarrar nuestro primer pollo que corresponde a la lata de cerveza con miel y vamos a agarrar nuestro pollo con miel y lo vamos a meter de esta manera. Por esta razón le llamamos o se llama pollo sentado o pollo a la cerveza o sea chicken o beer can chicken, o en Monterrey, Nuevo León, esta receta se conoce como pollo violado. Así vamos a hacer uno por uno cada uno de nuestros pollos, respectivo sabor de pollo con respectiva lata y su respectivo sazonador y marinado. A nuestro pollo de adobo, además de que le hemos inyectado el néctar de manzana y el adobo que se quedó, vamos a potenciarle un poquito el sabor con un sazonador que lleva cajún y que lleva paprika. Esto lo va a hacer un poquito más picosito. No tengas miedo, pónselo. No pasa nada. Es aquí donde voy a aprovechar y voy a colocar mi paquete con astillas de leña para empezar a ahumar todo mi asador, obviamente para que se ahumen también mis pollos. Voy a poner un papel aluminio también para que no se me queme el pollo de abajo hacia arriba y el pollo no esté directamente sobre la brasa. Esto va a crear un mejor efecto de horno. Aparte, voy a aprovechar en dar unos saludos a un muy buen amigo mío. Él se llama Eduardo Saucedo y me atendió muy bien en la mina Peñasquito. Un saludo para él y un abrazo muy grande y muy fuerte. También otro saludo muy especial a mi amigo Miguel Ángel Ordaz, quien manda a saludar a su esposa Marisela, quien está embarazada. También manda un saludo grande a sus hijos Byron y Kendra. Y obviamente también me manda a pedir un saludo para la familia Martínez del Real. Mientras colocamos nuestros pollos, tener mucho cuidado que no se nos resbalen, no se nos caigan, y después le vamos a colocar la tapa. Voy a tratar de buscar una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit en el interior más grueso del pollo. Cuando tenga esta temperatura, nuestro pollo estará listo.
Algo interesante a mencionar es lo poquito que hicimos de manera casera con nuestras astillas de leña es suficiente para ahumar todo el asador y nuestros pollos. Vamos a aprovechar en esta toma para comentarles que una vez que nuestro pollo está listo y alcanzó la temperatura interna de 165 grados Fahrenheit, vamos a proceder a retirarlo con una mano, con unos guantes para la temperatura y no quemarnos. Le quitamos la lata y ponemos el pollito en un recipiente grande, una cacerola con tapa. Enseguida le vamos a vaciar su respectiva lata encima para que la piel se rehidrate, quede blandita y quede jugosito todo el pollo. Vamos a dejarlo reposar unos 10 minutos cada uno para que se haga muy tierno. Aquí también aprovecho para mandar otros saludos a mi buen amigo Alfredo Hernández de Planta Caterpillar, a quien yo le certifiqué en operación de montacargas. Y también un buen saludo a mi amigo Raúl Martínez, quien también le manda un saludo a la familia Ochoa. Miren qué delicioso va quedando cada pollito, panzoncito y gordito para ponerlo y disfrutarlo en su olla con su consomé. Créanme que es algo delicioso porque van a quedar muy jugositos y muy tiernos. Y la carne se reajuga y se pone muy blandito y se pone demasiado jugosito. Es lo que me gusta de esta manera de hacerlo. No tienes que batallar mucho. No tienes que cuidarlo porque tú solo teniendo la temperatura interna lista, el pollo quedará jugoso y será un deleite para tu familia y tu mesa. Vamos a ver cómo quedaron nuestros pollitos. Después de haberlos dejado 10 minutos reposando y con el juguito de la lata encima y adentro, ¿qué es lo que sucede? La piel que estaba tostada, dura como cartón, se hace blandita. Y es aquí donde necesitamos ver, checar, probar un corte de nuestro primer pollito, que es el amielado. Vamos a cortar, vamos a mojar con el caldito y vamos a probar. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Fue pechuga, pero está blandito, jugoso, delicioso. Realmente sí sabe a mieladito. No sé cómo logran ese sabor, pero está muy bueno. Está muy bueno, es una pechuga y está muy jugosa. No quisiera probar lo demás, está muy rico, pero tenemos que ver los demás. Aquí tenemos nuestro naranja. Nuestro pollo sabor naranja. Mira nada más cómo hasta la piel se levanta suavecita. Igual vamos a mojarlo con su caldito. Mira, vamos a probar esto de la naranja. Y tú también quieres estar aquí, ¿verdad?
Es que no hay a cuál irle. No hay a cuál irle. Igual de suavecito y blandito. Claro que con otro sabor muy característico. Naranjita, sutil, muy suave. Es tiempo del adobado. Y el adobado sí tenía una piel más dura y seca y todavía está polvosa. Pero al momento de ponerle el liquidito y encerrarlo, se vaporiza, se hidrata la piel y mira. Mira, papá. Mira, mira, mira. Queda tiernito. Mira nada más, Padre Santo. Y hay que hacer la misma prueba. Tenemos que mojarlo con su caldito. Y también quieres estar aquí, ¿verdad? Qué delicia. Y si se fijaron, de los tres, no requerí cerveza, bebida, agua de ningún tipo. La verdad, yo he hecho pollos a mi manera, con mi sazón, marinados, inyectados, pero estos pollos son muy buenos. Este pollo Granambia realmente me sorprendió. Son sabores muy definidos, cada uno de ellos muy sabrosos, muy ricos, muy tiernos, muy grandes. Los recomiendo. Me asombraron. Por sí solos, son muy buenos. Y me da gusto que en mi región se hagan de este tipo de pollos. Esperemos que lo puedan encontrar también en sus regiones, en sus supermercados. Y bueno, ¿qué pasa si no tenemos asador, ahumador, ataúd, caja china, fogón, disco, plancha, placa oriental para hacer esto? No te preocupes. No te preocupes, porque yo siempre te digo que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Así que entonces todo se puede hacer.